pasar su muerte de una manera sencilla. Antes de empezar, vamos a aprender qué es la suma. Consiste en añadir dos números o más hasta obtener el resultado. Se simboliza con el signo más. Los números que se suman se llaman sumando y el resultado total. Ahora vamos a aprender unos datos para sumar. Cuenta a partir de un número. Comienza a partir de un número que está sumando y ve contando hacia arriba. Por ejemplo, 8 más 2, comenzamos desde el número 8 y llegas hasta el número que corresponda. En este caso, el total es el 10. 2, empieza por el número más grande y cuando tengas que sumar dos números, siempre es más fácil comenzar con el mayor. Por ejemplo, 5 más 9, si tengo 5 manzanas rojas y 9 verdes, ¿cuántas manzanas tengo en total? 3. Puedes sumar en línea. Este método es uno de los más fáciles, ya que es lo primero que nos enseña en el colegio. Por ejemplo, 3 más 5 son 8, 2 más 7 son 9. 4. Puedes utilizar el método de sumar en columna. Cuando tenemos un poco más de tiempo sumando, podemos emplear este modo de cantidades más altas. Por ejemplo, 100 más 100 son 200. Ya conocemos la forma más fácil de sumar. Ahora a ponerlo en práctica.